Respiro, luego existo. El silencio ha trazado surcos en el viento. Suspendido quedó el aliento en los ojos del miedo y el tiempo colapsado en el diafragma. En la espontánea curvatura de la tráquea, el alma oscila y se despeña. La profecía se cumple en el respiro del desierto. Alma del alma, ofrenda y sacrificio. A la intemperie descansa el polvo y la palabra que lo nombra. El pulmón azul contiene el remolino de la esperanza que pertinaz permanece. La memoria engendra luz en el ritmo binario que inspira y expira, que gira y contiene. Fuerza que centrifuga la conciencia en el fuego puro del éter. Hay que respirar. La respiración es condición y posibilidad de vida. El aliento simboliza, en distintas tradiciones, el espacio entre el cielo y la tierra, entre el ser humano y lo divino. Dominio sutil, soplo vital que domina las funciones del cuerpo y del alma. El aliento simboliza el poder creador, el espíritu que da y mantiene la vida. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104. Rúa, pneuma, spiritus, son términos que vinculan el aliento a la vida, la presencia de lo divino que hace de la vida un hecho milagroso. Hay que respirar. Hay que respirar siempre para existir. No podemos seguir conteniendo el aliento en este tiempo desquiciado en que nuestra temporalidad y su sentido han sido trastocados. Hay que respirar a pesar de que la vida ha perdido su fluidez y esa sensación de linealidad que, aunque sea en apariencia, permitía creer una idea de orden. Afuera, adentro, antes, después, rostro, mirada, cuerpo, pareciera que han dejado de tener el sentido de anclaje y certidumbre que tenían. Perdimos el hilo de los días y los espacios de encierro se convirtieron en extraños laberintos de lo mismo. Los umbrales colapsaron y el tiempo se alargó indefinido o se detuvo. El encierro ha sido el tiempo desdibujado en que solo nos miramos al espejo hasta la náusea. Se nos derritieron los relojes y las horas y los minutos se estiran, se escapan y se repiten. Y un día es el mismo, vuelto en sí segundo a segundo. Los ojos del otro no detienen más nuestra mirada. Y frente a ellos se extiende la indeterminación del vínculo. Los límites del individuo han cambiado. La frontera es ahora el cubrebocas que protege del aliento de la muerte. Para cuidar de la vida, tenemos que cubrirnos el rostro. Aún así, es fundamental que recordemos que el otro, que la otra, son constitutivos de lo que somos. No podemos reducir su presencia al mero riesgo de afectación y de contagio. Tenemos que cuidar que el individualismo no se extreme a partir del aislamiento, que el confinamiento fortalecido por la tecnología no nos haga perder la importancia de la presencia del otro o la riqueza de la realidad, y que lo virtual no se apodere de nuestra mirada y nos arrebate el asombro frente a la magnificencia del cosmos. Que la careta enmascare nuestra mente y la silencie. Durante meses hemos contenido la respiración. Hemos vivido atravesados por el miedo y por la presencia de la muerte. Para existir hay que respirar, pero la existencia es más que el ejercicio de la respiración. Tenemos que lograr que nos vuelva el alma al cuerpo. Tenemos que transitar de la existencia a la vida y recuperar la noción de pneuma,
no solo el cuerpo o la psique, sino también eso que nos vincula con el sentido de la vida. Tenemos que recuperar nuestra sombra, no abandonar nuestra alma al sentido fáustico, rescatarla de las tinieblas del egoísmo, recuperar nuestros rostros e inventarlos. Como una manera de aferrarnos a la vida y reinterpretar su sentido, 100 artistas fueron invitados para intervenir, cada uno un cubrebocas, transformarlo y cambiar su signo. Y en lugar de límite y de frontera, convertirlo en una invitación, en un juego, en una creación que nos recuerda, como está escrito en la Cábala, que el alma es un lugar suspendido entre dos soplos. Es el respiro del respiro. Al negar su principal uso, el de cortar el aire, el flujo y la palabra, los artistas hicieron del cubrebocas creación, posibilidad. Al negar su monotonía de objeto manufacturado, lo hicieron único, como cada persona, como cada respiración. Estas piezas son, en suma, un ejemplo de sobrevivencia, una manera de rebelarnos contra esta realidad nefasta, o poner frente a ella la libertad y el arte que es, en última instancia, el soplo de vida que nos hace ser lo mejor que somos.